아멘. 소개해 드릴 분이 계신데요. 소개해 드릴 때 일어나셔서 함께 환영 인사해 주시고 환영해 주시기 바랍니다. 오늘 이 부대의 모인의 세서라비소 델 도밍고 마트티노 상임 고문이시고 이... 제 9대 10대 13대 14대 16대 국회의원을 역임하신 정대철 전 국회의원과 일단 비엔 이 안철수 후보 문화예술 특보 일라주다도르 데 칸디다토 프레젠시얼 안철수 이 여러분 안 박영록 에스타 콘 노소트로스 en el caso de 박영록 en actor coreano y le damos bienvenido con un aplauso. 네, 이번 주 수요일 지난주 수요일 영잔치는 너무나 행복하고 기쁜 La semana pasada el miércoles nosotros tuvimos la fiesta de espíritu y no solo los participantes sino también y muchos miembros participaron en juntando en el santuario y adorando a Dios Padre con alabanza. Además y los miembros también y hicieron un servicio familiar en cada hogar y nosotros pasamos con un gozo espiritual. Como nos dio la promesa, y Dios Padre, porque Dios Padre nos dio una promesa de dar la respuesta, eso ya muchos miembros recibieron la respuesta y ya dieron testimonio. Y uno de ellos quiero hablar, un hermano tenía bastante años y eso y se retiró por lo que no tenía una posibilidad de conseguir el trabajo. Es aunque trataba de conseguir el trabajo, pero siempre fracasó. Pero después de hacer la fiesta y de este espíritu, 그런데 영 잔치를 하고 그리고 영장제 참여하신 건 아닙니다. Aunque no era no es hombre de espíritu y junto congregó en el santuario filial eso hizo la adoración y justo después recibió una llamada de aprobación de trabajo. Eso pudo conseguir el puesto de trabajo. Una hermana más de 80 años, ella se registró en nuestra iglesia el año pasado. Esta es su abuela. Su hijo dejó de comunicarse con su hijo por más de 18 años. Este es su hijo salió de la casa hace 18 años y nunca comunicó con ella. Eso, esta madre vieja siempre se preocupaba. 이미 집은 아들이 알고 있었던 집에서 이사를 하셨어. Además, y se mudó la casa, por lo que su hijo no podía buscar hallar la casa de su madre. Es decir, no había ninguna posibilidad de conectar con su hijo perdido otra vez. Pero el miércoles de la semana pasada, ella tuvo una esperanza y expectativa de conectar con su hijo otra vez. La fiesta del espíritu empezó a las 9 de la mañana y justo después ella recibió una llamada. Y en la llamada ella pudo oír la voz de su hijo. Es decir, y a cabo de 18 años pudo oír la voz de su hijo. Esa sería recibir la respuesta. Excepto esto, en varios lugares los miembros dieron el testimonio de la respuesta y bendición. La semana próxima y tendremos otro tipo de fiesta de bendición y ustedes no deben desanimarse aunque no había recibido la respuesta hasta ahora porque depende de la grandeza de la oración ustedes y tardaría para recibir la respuesta. Además, la semana próxima tenemos una fiesta de cumpleaños de Pastor Principal, por lo tanto, preparen bien espiritualmente. La bendición, la respuesta y la viene del Padre de Dios. ¿Por qué recibimos esa bendición? Porque nuestro pastor principal recibió elogio y amor de parte de Dios Padre. Gracias a pastor principal, nosotros, como los miembros de pastor principal, tenemos esa bendición. Es a través de ese mensaje, nosotros debemos ser aprobados y elogiados por Dios. Si recibimos elogiado por Dios, entonces recibiremos la bendición y respuesta. Seremos la cabeza en esa tierra también. Por lo que a través de ese mensaje, ustedes deben recibir un elogio y reconocimiento por Dios y por el Señor con esta expectativa, por favor, hoy.
oigan este mensaje. Aquel a quien Dios alaba, hoy en la primera entrega, yo dije y dos cosas que debemos abandonar para ser aprobado por Dios. Primero, cuando se encuentra con alguna dificultad, no deben enfadarse, no deben sentir molestia. Creo que nosotros, los miembros, están avanzando para el Espíritu, por lo que aunque ahora casi nadie no se enfada, no se irrita. Pero todavía, y algunos tienen una molestia, sienten molestia cuando no es adecuado con su propia opinión, cuando tiene una desventaja. Eso hace un discute, hace un debate. Pero y lo bueno que agrada a Dios no hace así. Nosotros pudimos confirmar ese tipo de vida a través de la telenovela de Shin Sa-imdang. Ella no tenía ninguna molestia, ningún resentimiento, aunque sus enemigos querían matarla. Además, no quería descubrir la maldad y pecado de otros. Si pudiera descubrir la acechanza de su enemigo, entonces podría resolver todo el problema, pero estaba en silencio, aguantando su dificultad. 볼 수 있었는데 지금은 한 가지 있었던 사건으로 다시 한번 우리가 이렇게 상대가 나에게 había varios anécdotas e historias, pero solamente quiero compartir un tipo de historia. Y a través de eso nosotros debemos comparar con Shin Sa-imdang. Nosotros Shin Sa-imdang tenía más dificultad comparando con nosotros, pero no tenía ninguna maldad, no mostraba ninguna maldad. Shin Sa-imdang hacía los papeles y eso gracias después a aprender una tecnología y técnica y podía hacer los papeles muy buenos y de alta calidad. Pero su enemigo, que odiaba a Shin Sa-imdang, también hace un negocio de hacer papel. Eso y hacía muchas acechanzas para obstaculizar el negocio de Shin Sa-imdang. Porque hasta aquel momento, y este enemigo y hacía y su negocio solamente y no había competidor. Por lo que quería matar y quería destruir el negocio de Shin Sa-imdang. Hasta aquel momento Shin Sa-imdang trabajaba con algunos pobres. Este enemigo acusaba falsamente a esos pobres. En aquel momento los pobres tenían mucha deuda del gobierno porque no pagaba los tributos por causa de pobreza. Pero eso, ellos fueron arrestados y estaban en la cárcel. En este estado, Shin Sa-imdang sintió gran compasión y misericordia de esos pobres, porque hasta aquel momento pobres no tenían ninguna posibilidad de sobrevivir por causa de la pobreza, pero haciendo un negocio con Shin Sa-imdang, ellos tenían una mínima esperanza de sobrevivir. Por lo que Shin Sa-imdang quería dar esta oportunidad otra vez, por lo que visitó la cárcel y quiso liberar a ellos. El gobierno no quería liberar a ellos. Eso Shin Sa-imdang dio una garantía, es decir, entregando su propia casa, su propio campo, y entregando para garantizar a estos pobres. Pero no era suficiente para pagar todos los impuestos que no había pagado, por lo que ella debía hacer un pacto de pagar restos dentro de algunos días. Creo que en un mes. Si a qué momento y debido a esta decisión, su marido quería refugiar porque no tenía ninguna esperanza de pagar todos sus tributos, impuestos. Pero Shin Sa-imdang no calculaba nunca, solamente con compasión y misericordia, no buscaba ningún provecho propio. Eso y sacrificándose toda su propiedad. Y con esto quería salvar a todos los pueblos pobres. Gracias a esto ellos salieron de la cárcel. Pero había un pacto de pagar impuestos que no había pagado en un mes. Eso empezaron a trabajar juntos para hacer el papel. Y la única manera de pagar los impuestos es hacer un negocio y vender los papeles.
aquel momento y apareció un hombre que es, perdón, en aquel momento el gobierno, ¿no? Y buscaba el papel de alta calidad y eso había gran aviso. Eso había una competición para comprar el papel de alta calidad. Y eso sinceramente pensaba que sería una buena oportunidad. Eso y empezaron a desarrollar la alta calidad del papel. Pero los malos, 지금 갖다 못 내도록 하지 않습니까? 수수료 있어 un obstáculo y para que Sinsaimdang no pudiera ofrecer aquella papel, es decir, y obstaculizaba que Sinsaimdang no podía participar en esta competición. Pero y en varios procesos Sinsaimdang participó en esta competición. Eso y subió hasta final. 지금 신사임당이 낸 종이와 restaba dos equipos y el partido de Sinsaimdang, el partido de enemigo de Sinsaimdang. Entre dos equipos. 1등은 아무 소용이 없어요. 1등만 El segundo lugar no tiene sentido, solamente el primer lugar. Para ser debe ser primer lugar para pagar todos sus impuestos que hace un pacto. Eso Sinsaimdang debía ser en primer lugar. En esa competición. 자기가 만든 종이에 멋지게 그림을 그리는 Para ser elegido en primer lugar y dos equipos debía pintar sobre sus propios papeles delante del rey. Sinsaimdang y sus enemigos también. Eso Sinsaimdang puso el papel y delante del papel y puso las pinturas y colores. Sinsaimdang era muy excelente en pintar, su enemigo también. Pero en su color había vinagre, por lo que Sinsaimdang sabía que no podría pintar con este color. Si hubiera pensado profundamente, ella se habría dado cuenta de la existencia de los malos. También podría decir su dificultad al rey. Porque mirando esa escena, que algunos de ustedes sintieron gran impaciencia, porque algunos no pueden entender por qué Sinsaimdang no se reveló la maldad de los malos. A propósito, Sinsaimdang no quería descubrir la existencia de los malos. Eso no quería mal hacer, no quería hacer mal contra sus enemigos, por lo que no quiso descubrir aquella situación solamente y pintó con único color, es decir, con blanco solamente pintaba. Eso fue elegido en primer lugar. Eso el rey preguntó, ¿por qué tú no usaste varios colores? El rey preguntó, aquel momento, ahora ya tenía una oportunidad de descubrir, revelar la esencia de los malos. Pero aquel momento Sinsaimdang no dijo la verdad, solamente dijo para hacer una pintura y monopolo y pintura simple, yo hacía así. Y así cubrió la esencia de los malos. Mirando esto, ¿qué sintieron ustedes? ¿Ustedes podían discernir la bondad? Esta es la bondad agradable a Dios Padre. Es decir, si hubiera revelado la maldad de los malos, entonces los malos habría muerto porque hacían aquella acechanza delante del rey. Eso Sinsaimdang hubiera dicho la verdad. Entonces el rey, además aquel momento había un embajador de China, por lo que el rey se enojaría y mataría a todos los malos. Aquel momento era una dinastía antigua, por lo que el rey tenía gran potestad. Pero Sinsaimdang era muy buena, por lo que no odiaba a nadie. Eso no quería descubrir la acechanza de los malos, aunque ellos dañaban a ella. Ella no quería ver la dificultad de los enemigos. Eso se preocupó mucho, por lo que no quería revelar la maldad de enemigos. Esta es la bondad que Dios Padre se complace.
Pero lamentablemente algunas personas quieren revelar la maldad de otros y quieren difundir para hacer la venganza, para vengarse. Además, están muy gozosos cuando vean el dolor de otros, de enemigos, ya que tiene mucha maldad en su corazón, hace así. Si no tiene ninguna maldad, entonces no puede hacer así. Aunque alguien daña a ustedes, ustedes no quieren ver el daño de otros, de enemigos. Aunque pierde ustedes mismos y ayudaría a sus enemigos, es el amor y bondad agradable a Dios Padre. ¿Cómo están ustedes? Ustedes comparando con Shin Sae-mdang, ¿cuánta bondad tienen ustedes? ¿Todavía siente una molestia por causa de sus compañeros y por causa de sus enemigos? Hermanos, y nosotros debemos avanzar más rápidamente y abandonando el pecado y maldad, debemos asemejarnos al corazón de Dios. El segundo, y para ser aprobado por Dios, nosotros no debemos tener ningún resentimiento. Aunque alguien me daña, me hablaba mal, pero no deben tener ningún rencor, ningún resentimiento. Ustedes no deben perder su gozo, su lleno del Espíritu Santo por causa de la palabra de otros. Ustedes no deben molestar por causa de otros. Si alguien habla mal contra ustedes, si se enfada con ustedes, entonces la maldad es de otros. Ustedes no necesitan aitarse por causa de maldad de otros. Pero ¿cómo están ustedes? Nosotros sentimos, perdimos nuestro gozo y aitamos por causa de maldad de otros. Es la evidencia del tamaño de nuestro corazón, porque la gente de poca monta se agita muy fácilmente por causa de maldad y palabras de otros. Hermanos, la palabra desaparecerá inmediatamente, por lo que si malos hablan mal, entonces usted no debe importar. Usted no debe ser afectado con esas palabras de otros. Si no tenemos ningún resentimiento, entonces podemos mantener el gozo y paz. Pero si tenemos una molestia y resentimiento, entonces recordaremos continuamente las palabras malas de otros. Entonces será no podrá mantener su gozo y se agitará mucho. A veces estará gozoso, pero a veces será triste. Es un muy pequeño corazón. Eso, al saber esto, debemos cambiar más rápidamente. Hoy yo explicaré desde tercero y cuarto. El tercero, para ser aprobado por el Señor, nosotros no deben agitarse fácilmente por causa de los acontecimientos pequeños. Aitarse significa el tamaño pequeño del corazón. Depende del tamaño del corazón y será muy diferente la postura mental ante elogio y ante reprensión. Por ejemplo, cuando sea elogiado, halagado, y la gente de poca monta y estará muy gozoso y no podrán controlar su emoción y quieren revelar su arrogancia. Expresarán su gozo con su cuerpo, es con gozoso y no pueden hacer más. Eso quieren revelar su gozo, su éxito. Pero los hombres de gran corazón agradecerán, pero sentirá un corazón humilde. Eso agradecerá por el elogio, pero sentirá una vergüenza. Y eso no quieren revelar su éxito. Además, no estarán contentos con éxito, sino examinará a sí mismo para desarrollar. Si recibe 10 cosas, y si recibe elogio en 10 cosas, entonces examinará. También y mirará a su alrededor para compartir ese elogio. Además, no quiere ser elogiado injustamente. Eso, si no tiene una hazaña para ser elogiado, entonces buscará a su jefe, visitará a su jefe para decir la verdad, para entregar este premio a su compañero. Y así siempre hablará la verdad. Es la vida del que tiene gran corazón. Es decir, aunque es halagado y buscará las cosas que deben desarrollar, por lo que puede crecer continuamente. Pero la gente de poca fe
estará contento, contenta, y estará orgulloso, y eso quieren revelar su éxito y estará estancado y será arrogante. Por lo que los que tienen pequeño corazón siempre dice ignorar comparando con otros. Además, siempre quieren enseñar a otros, aunque sea elogiado una cosa, pero quiere revelar, quiere engrandecer su éxito. Además, tendrá un narcisismo, por lo que habrá otro error. Entonces, eso es hacer un error, no quiere conocer su falta. Así, estará estancado por causa de arrogancia. Cuando se ha aprendido, ¿qué haría? Y la gente de Boca Fe perdía su ánimo y se da por vencido y se alejara del jefe que reprendió, por lo que sintió un resentimiento y molestia, por lo que no quiere tener más relación con su jefe. Además, no quiere trabajar más fielmente por causa de molestia y el daño de corazón. No quiere trabajar fielmente. Si su jefe reprendió algo, entonces debería corregir y debería trabajar fielmente. Debería tener una oportunidad de desarrollar. Pero la gente de poca fe y la gente de pequeño corazón y no quiere trabajar más, perdiendo su ánimo. Hermanos, ¿qué hacen los padres cuando cuidan a sus hijos? A veces se reprenden, pero si reprendemos, si sus hijos y así, entonces, ¿qué tipo de dolor sentirán esos padres? Los padres hacen esta reprensión con amor, pero si los hijos no sienten este amor, solamente se desanima, entonces los padres sentirán gran dolor. Además, este pequeño corazón de gente y perderán su ánimo y se dan por vencido su trabajo. Sentirán angustia y no quieren hacer nada. Es la evidencia de pequeño corazón. Ustedes no deben aceptar esta reprensión con esta postura. Los buenos no deben hacer así. Pero y los que tienen gran corazón agradecerán ante la reprensión, porque gracias a esta reprensión y consulta pueden desarrollar a sí mismos y pueden examinar a su falta. Eso quieren desarrollar y corregir. Las personas, y transcurriendo el tiempo, después de un mes, dos meses, un año, dos años, serán más grande y más competente. Cuando hacemos nuevo trabajo, y creo que casi nadie puede hacer este principio, eso debemos aprender. Y eso, cuando alguien nos reprende, no debemos desanimarnos, sino debemos agradecer. Y en esa manera podemos desarrollar y algún día podemos ser muy talentosos y sabios. Pero si no quiere recibir una reprensión, entonces no puede ser más grande. Además, cuando hacemos algún proyecto y se oye alguna noticia mala, hermanos, por ejemplo, algunas personas se murmuran contra mí, pero nosotros vivimos ese mundo. ¿Cómo se puede toda la gente estar de acuerdo conmigo, hermanos? Y cada uno de nosotros tenemos y cada opinión. Algunos gusta, es gustado, y misma cosa que me gusta. Algunos están, tienen misma opinión, pero algunos no. Es naturalmente, algunos se murmura contra mí. Es natural. Pero cuando oímos esta murmuración de otros, nosotros debemos aceptar con gran corazón. 좀 생각을 해보셔야 돼요. 그러니까 좋지 않은 일에 대해서 때로는 좋지 않은 말에 대해서 빨리 잊어버려야 Usted a veces deben olvidarse más rápidamente esta murmuración de otros. Lo que quiero decir es que el que tiene gran corazón puede albergar la opinión de otros, la opinión opuesta. Pero a veces necesita olvidarse de opinión de otra. Por ejemplo, algunos hacen una asechanza y rumor falso contra ustedes. Es decir, hace un rumor falso y mentiroso. Entonces, no necesita poner en su corazón este rumor falso. Debe olvidarse más rápidamente. Por ejemplo, y en la historia había muchos malos y hacían muchos rumores falsos para atacar y acusar falsamente a los buenos.
그런 말들 내가 다 귀담아 들어보세요. Si usted pone en su corazón, entonces sentirá gran molestia y gran triste. Eso al oír ese rumor falso, si puede discernir, es malo y serlo, entonces debe olvidarse inmediatamente. No necesita sentir un dolor por causa de ese rumor falso. Eso, y nosotros, y para agrandar nuestro corazón, y nosotros debemos oír la opinión de otros y para albergar a mucha gente. Pero no debemos sentir molestia y estrés por causa de opinión de otras. Ahora no quiero decir que usted debe cerrar sus oídos. Usted debe oír todas las opiniones de todos. Es natural para agrandecer nuestro corazón. Pero si alguien habla y acusa falsamente, usted no debe oír. Porque alguien quiere hacer un debate solamente. Usted no debe hacer caso de estos rumores falsos. Si tiene aquel tiempo, entonces deben oír la opinión buena palabra para hacer buenas obras. Yo también tenía misma experiencia hace 20 años, aquel momento yo era 30 años. Yo empecé a líder de alabanza. Aquel momento yo no podía alabar bien. Aquel momento y justo después de empezar un trabajo de pastora, yo tenía que guiar la reunión de alabanza. Y después de pasar unas semanas, y al principio yo tenía mucha falta en alabanza. Eso, y yo podía oír muchas palabras malas contra mi guía. Algunas personas decían que era muy emocionante, pero algunos se murmuraron diciendo que mi voz no estaba buena. No era mucho, pero aquel momento yo tenía pequeño corazón, por lo que yo oía muchas murmuraciones contra mí. Aquel momento yo no estaba contenta con mi habilidad, porque yo no podía cantar alabanza muy bien. Eso, yo sabía mi falta. Pero cuando oía aquel rumor, yo sentía gran molestia. Pero aquel momento, pastor principal me dijo, la iglesia no es un comunismo, por lo que no podemos estar contentos. Toda la gente, si se esfuerza mucho y el mayor persona se está contento, entonces está bien. Y eso no deben oír todas las opiniones de otras. Yo no decía nada a aquella murmuración, a pastor principal. Yo nunca decía mi problema. Pero pastor principal leía mi corazón, eso me dio a aquella consulta. Al oír su consulta, yo pone eso, y trabajando hasta ahora como una pastora, yo podía aplicar muy bien, porque algunos me amaban, pero algunos no. Pero en mi caso, yo siempre me esfuerzo por dar gracia a mayoría de la gente. Aunque alguien no podía entender, no podía amar a mí, yo no sentí ningún dolor. Y ellos puede ser. Y eso después, yo trataba de ganar sus corazones también. Es decir, yo no sentía ninguna molestia y resentimiento, aunque alguien me odiaba, alguien me hablaba bien contra mí. Eso, la consulta de pastor principal era muy útil para mí. Eso, alguien tiene otra opinión. Eso yo no odiaba nunca. Solamente aquella palabra, aquella opinión ha sido un azote para mí para avanzar más rápidamente. Algunos tenían celos y envidia y hablaban mal contra mí. Pero yo me olvidé muy rápidamente para no odiar a aquellas personas. Ustedes también, para avanzar en espíritu, para trabajar en la iglesia, para hacer su proyecto. A veces tendrá un oponente que tiene otra opinión. Ustedes deben oír cuidadosamente la opinión de otros. Entonces deben corregir su opinión. Es decir, no deben ignorar la opinión otra. Sino, si alguien tiene otra opinión, deben aceptar cuidadosamente para desarrollar su propia opinión. Y en esa manera puede desarrollar mucho. Pero algunos hablan mal para
hacer una acechanza, entonces ustedes no deben oír cuidadosamente, sino deben olvidar, ignorar. Pero no deben odiar a estas personas, deben entender, porque nosotros no vivimos en la sociedad comunista. En el comunismo también algunos, los comunismos no pueden decir su propia opinión. En nuestra iglesia no. Eso ustedes deben aceptar. Y la libertad de cada uno, eso debe juntar con mismo corazón para vivir juntos. Entonces pueden tener más tamaño grande de corazón y también puede ser el instrumento de Dios. Los hombres que tienen corazón grande se cuidarán más en oír, en hablar, en hacer algo. Por ejemplo, los grandes hombres en la historia no hacen descuidadosamente. Es decir, los malos quieren matar a mucha gente, pero los buenos no quieren matar a nadie. Aunque sintieron una molestia, pero no querían hacer mal contra sus enemigos, sino querían ganar el corazón de sus enemigos para trabajar juntos en paz. Ese extendía su mano para guiar bien su nación. Eso en oír, en hablar, y siempre se cuidaba. Eso siempre preparaba el futuro en la bondad. ¿Ustedes tienen gran corazón o pequeño corazón? ¿El gran hombre o pequeño hombre? Ustedes deben ser gran hombre con tamaño grande de corazón. Porque el reino de Dios necesita a aquellas personas que tienen gran corazón. Si tenemos bastante grande corazón, entonces no se agitará fácilmente, aunque se encuentra con un acontecimiento pequeño. Es decir, no se agitará aunque tenga un tipo de noticia gozosa o noticia tristeza. No solo por cada acontecimiento pequeño, a medida que tenga más gran corazón, no se agitará por cada acontecimiento grande. Es decir, cuando tiene gran corazón y podrá hacer una gran obra. En cualquier momento, en cualquier crisis, y no se agitarán, porque no tiene pecado. Cuando no tiene pecado, puede tener un coraje continuamente, porque la historia también. Los buenos que no tienen pecado, y ellos pueden decir audazmente delante del rey, aunque los malos acusaban fácilmente, ellos no tenían ningún temor antes de la muerte. Aunque debía morir, no sintió ningún temor, excepto la muerte. Pero los malos, y se agitan mucho, y resisten con toda fuerza para evitar la muerte, y siente gran temor de muerte. Porque los buenos no tenían ninguna vergüenza delante del cielo, por lo que podía morir audazmente. Nosotros tenemos la fe en Cristo, porque los que tienen fe no debemos tener ningún pecado ante Dios. Si no tenemos ningún pecado, entonces no sentiremos ningún temor delante de cualquier situación. Podemos vencer con fe y gozo, porque Dios Padre está con nosotros. El mundo está lleno de pecado, porque aunque nosotros somos buenos, los malos quieren matar a los buenos. Es natural en el mundo lleno de pecado. Pero nosotros debemos entender a los malos y debemos amar a los malos. Y así debemos practicar el amor de Padre Dios. Este es el cultivo de la humanidad. Eso naturalmente los malos odiarán a los buenos y a mí. Pero si no tenemos ningún pecado delante de Dios, tampoco tenemos el pecado contra mis compañeros, entonces podemos aguantar en silencio. Entonces Dios Padre pagará y luchará en lugar de mí. En la Biblia también, los que tenían gran corazón no tenían ningún temor delante de muerte, no se agitaban. Apóstol Pedro, cuando Jesús fue arrestado, él tenía gran temor porque en aquel momento no había recibido el Espíritu Santo. Eso por causa del temor y negó a Jesús tres veces. Pero después de recibir el Espíritu Santo y después de conocer, entender el amor del Señor y de Dios, nunca se agitaba delante de cualquier situación y tribulación. Nunca tenía temor y por fin murió en la cruz boca abajo.
Apóstol Pablo también, por causa del Señor, fue azotado y recibió gran persecución, pero nunca se quejaba, nunca sintió triste, ya que evangelizaba a Jesús y fue encarcelado y fue condenado a la muerte, pero delante de la muerte, andando al lugar de ejecutivo y ejecución, él tenía gran paz y él solamente pensaba en Dios, en el Señor, y andaba audazmente hasta el lugar de muerte. Aunque espera la noticia muy buena, no se aitara, no se revelará su gozo por fuera. Es el corazón, es la vida del hombre que tiene gran corazón. Es decir, no se aita por causa de triste, no se expresa su tristeza por su cara. Para la noticia gozosa también. Por eso, si recibimos la bendición, debemos dar el testimonio para glorificar a Dios Padre. Nosotros debemos compartir en la iglesia. Pero y algunas personas se aitan demasiado por causa de los acontecimientos de la noticia buena y mala. Entonces, porque ellos no tienen gran corazón. La gente de poca fe y poca monta está siempre gozoso si puede ganar algo, pero se desanima muy rápidamente cuando oye la noticia mala. Eso, nosotros debemos consultar las caras unos a otros. A veces, por el semblante, nosotros podemos medir la llenura del Espíritu Santo, porque algunos expresan su emoción con su cara, porque siempre tiene mala cara. A veces, pero unos minutos después, tiene muy buena cara. Eso, nosotros debemos recibir un ensayo y entrenamiento para agradecer nuestro corazón. La Biblia dice siempre estar gozoso, por lo que debemos mantener nuestro gozo. Pero algunos expresan su dolor con su mala cara. Aunque no desean nada, por causa de su mala cara, sus compañeros y hermanos pueden saber todo. Se te nota demasiado. Se le nota demasiado. Eso, nosotros no debemos aitarnos, no debemos vivir este pensamiento egocéntrico. La gente de poca monta se aitará muy fácilmente y estará gozoso, estará triste, tendrá muy altibajos. Es el corazón muy pequeño. La tetera pequeña herirá muy rápidamente, pero enfriará muy rápidamente. Pero la tetera grande durará mucho en hervir, pero también durará mucho en enfriar. Y así, y depende del tamaño de la vasija y habrá gran diferencia. Los que tienen pequeño corazón siempre quieren revelar a sí mismo. Es decir, siempre está orgulloso con su conocimiento, con su experiencia. Siempre quiere revelar. No pueden controlar su palabra, su boca, y eso siempre quiere revelar su conocimiento y experiencia. Pero los buenos no quieren hacer así. Daniel tenía suficiente inteligencia y experiencia, pero él no quería revelar su conocimiento y inteligencia. Eso fue lanzado en el pozo del león, en silencio, porque los malos criados tenían gran celos y envidia, y eso hacía una acechanza para matar a David, perdón, para matar a Daniel. Daniel ya sabía con su inteligencia. Además, recibe amor del rey y podía descubrir la asistencia de los malos delante del rey, pero Daniel no hacía nada, no quería usar su propia autoridad. Solamente elogió el camino de la muerte en silencio. Daniel no estaba orgulloso, por lo que Daniel capítulo 6, versículo 4 dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Es decir, Daniel solamente andaba por el camino para ser aprobado por Dios. Él recibió gran amor del rey, recibió más amor entre tres gobernadores altos, pero no quiso descubrir la maldad de los malos.
Si hubiera hecho así, entonces los malos habría hallado muy fácilmente la falta de Daniel. Pero Daniel no era así. Y eso no quería usar su propia potestad y autoridad. Por lo que no era arrogante. Solamente recibió el castigo en silencio y buscaba la voluntad de Dios. Por lo que fue exaltado más luego. No solo Daniel, sino Centurión y Cornelio y Booz. Ellos eran riquezas, muy famosos, pero no estaban orgullosos, sino hacía bien y emocionaba a mucha gente. Eso delante de Dios, ellos fueron aprobados y recibieron gran amor. Ellos fueron respetados y recibieron gran amor, pero no estaban orgullosos por esta gran gloria. Aunque sea reprendido por otros, no se aitaría si tiene gran corazón. No solo de reprensión, sino también. Y cuando trabajamos en la iglesia, a veces no tenemos bastante frutos. Pero en esta ocasión algunos perdieron su ánimo. Es la evidencia de poca, pequeño corazón. Hermanos, nosotros debemos trabajar y nos esforzar, debemos esforzarnos para tener muchos frutos en trabajo de la iglesia. Pero todavía tenemos la maldad y no tenemos bendición. Entonces, con estos, algunos no quieren trabajar fielmente, no quieren acercarse al pastor principal. Tal persona tiene pequeño corazón. Deben corregir ese tipo de pequeño corazón. Con este pequeño corazón no podrán ser perfectos, no podrán ser aprobados por Dios. Cuando corrige este pequeño corazón, Dios Padre puede usar como instrumento de Dios Padre. Cuando tiene pequeño corazón, nuestro Señor no puede agradar, no puede agradarse. Entre los hombres también, cuando un compañero tiene pequeño corazón y se agita por causa de pequeños y se desanima, entonces sus compañeros no pueden trabajar fácilmente. Eso los compañeros deben cuidar en su boca, porque no sabe y dónde y cuándo su compañero se molestaría. Porque el compañero que tiene pequeño corazón se aita demasiado fácilmente por causa de una palabra, una frase. Si hubiera este tipo de compañero en nuestro grupo, entonces aquel grupo sentirá gran dolor juntos. Usted no debe ser este tipo de personas. Aunque usted tiene gran prueba y tiene gran tribulación, usted no debe revelar su dificultad delante de otros compañeros. Es el corazón espiritual y eso delante de Dios y también delante de los hombres. Nosotros debemos tener gran corazón y debemos aitarnos en cualquier situación. Para ser aprobado por el Señor, en cuarto, usted no debe reprender a otros aunque ellos no guardan lo que ustedes guardan. Usted guarda los mandamientos, pero sus hermanos no guardan, usted no debe reprender fácilmente. Es decir, usted no debe juzgar y medir a otros guardando los mandamientos, porque ustedes no son jueces. Nadie tiene una autoridad para juzgar a otros. Eso, al menos que nos pregunta, usted no debe reprender ni juzgar a nadie. Por eso los líderes deben cuidar a sus miembros, por lo que a veces deben enseñar, explicar los mandamientos, pero no deben reprender a nadie. A veces, y algunos quieren ser reprendidos para corregir, entonces usted puede reprender, pero reprendiendo, usted debe usar la palabra buena. Deben hacerlo con buena intención. Pero lamentablemente la iglesia y algunas personas dicen y reprenden pensando que no quiero reprender, solamente quiero corregir a mi hermano. Y eso, y así reprende. Ustedes no deben hacer así. Depende del tono de su palabra y puede dañar a otros. Por ejemplo, algunos se enfadan mucho, ignoran a su hermano, entonces pueden dañar por causa de su arrogancia. No solo esto, sino también, aunque usted habla buena y con buen tono, aunque habla así,
Si su intención no estaba buena, entonces su hermano sentirá gran dolor, porque algunos reprenden a su hermano porque usted no puede entender a su hermano. Aunque habla bien y con esta palabra no puede cambiar a su hermano. Eso, y usted debe chequear su expresión. También usted debe chequear su intención. ¿Por qué dice así a su hermano? Por causa de impaciencia habla a su hermano, entonces no tiene sentido. Para aprender, para consultar a su hermano, usted debe hacerlo con amor. Si no, no tiene sentido. Eso usted debe sacar la maldad para hacer así. Entre nosotros, algunos buenos, algunos malos. Usted puede amar a sus buenos, entonces puede odiar y puede tener una impaciencia a los que no puede hacer bien. Algunos y reprenden fácilmente. Pero cuando sus hermanos no obedecen y hablan mal y se enfadan, entonces este tipo de reprensión no tiene sentido. Dios Padre no quiere ver ese tipo de actitud. Si reprende así, entonces sus hermanos sentirán gran dolor mental y daño del corazón. Es decir, por causa de usted, sus hermanos sienten dolor mental. Eso usted no debe hacer así con mala intención. Eso solamente cuando está necesario y puede hacer así. Pero usted no debe enseñar a otros. No debe hacer con arrogancia. Se deben corregir este tipo de palabras. Ya que usted guarda los mandamientos, pero usted no debe ser superior a otros. Porque algunos piensan que están guardando los mandamientos. Eso puede ser superior a otros. Dios nunca decía así. Pero ahora debemos cuidar bien, porque en las bienaventuranzas hay misericordias. Dentro del corazón de misericordia, si consultamos cuidadosamente, hay una misericordia de castigo. Entonces, ¿qué es la diferencia? Entre misericordia hay una misericordia de castigo. En el caso de misericordia, castigo es para salvar a nuestro enemigo, para salvar a nuestros hermanos. Si nuestro hermano comete pecado continuamente, entonces nosotros debemos reprender a veces, en algún caso, con amor. A veces debemos castigar. Con esto podemos salvar a nuestros hermanos. Si ignoramos el pecado de otros, y por causa de esto, si caerá en el infierno, entonces, ¿qué sucedería? Es decir, aunque castigamos, dentro de nuestro corazón tenemos amor. Pero a veces, nosotros reprendemos con nuestro enfado, entonces con esta palabra no podemos cambiar a otros. En nuestra iglesia hay muchos jefes, muchos pastores, muchos líderes. Están enseñando y cuidando a nuestras ovejas. Pero si sus ovejas sienten un daño en su corazón, entonces ustedes deben chequear otra vez su palabra, su corazón también, su intención también. Cuando usted no tiene ninguna molestia, debe consultar a sus ovejas. Eso, antes de hablar algo, usted debe orar ante Dios Padre para cambiar el corazón de otros. Eso, con impaciencia, no. Esto no tiene sentido. No es la bondad. No es adecuado ante Dios. Aunque no reprende, aunque no consulta, algunos y juzga y condena en su mente a otros. Esto también es la obra de juez. Cuando nuestro hermano tiene algún problema, nosotros no sabemos su corazón profundamente, por lo que no debemos discernir su bondad, su maldad. No debemos prebuscar nada. A veces entre nuestra iglesia los miembros hacen este tipo de pecado, porque cuando un hermano tiene un accidente, algunas personas se murmuran fácilmente. Sí, aquel hermano cometió algún pecado antes, por lo que ahora tiene aquel accidente y enfermedad. Este es el juicio. Hermanos, por supuesto, accidente y enfermedad es por causa del pecado. Es natural. Pero habrá varias razones de accidente y de enfermedad. Eso nadie debe decir fácilmente, porque nosotros no podemos saber lo profundo del corazón. Porque
Nuestro enemigo tiene una enfermedad. A veces Dios Padre permite una prueba para agrandecer su corazón y su fe. A veces Dios Padre permite alguna tribulación para hacerle experimentar el poder de Dios. También Dios Padre permite la prueba para dar un corazón de agradecimiento. Y eso de parte de nosotros, como los seres humanos, no debemos decir nada. Pero tenemos el conocimiento de la Biblia, por lo que con nuestro conocimiento siempre habla muy fácilmente sobre el pecado de otros. Santiago capítulo 4, versículo 11 dice: hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Especialmente los líderes, los jefes, los pastores, los hombres de espíritu, deben cuidar en esto. Es decir, y ya que debe cuidar a sus ovejas, habla demasiado fácilmente. Además, algunos hombres de espíritu dicen muy fácilmente: usted puede entrar en espíritu en esa manera, en esta palabra no puede entender a los hombres carnales. Cuando tiene buena fe, mejor fe, deben servir a los que tienen pequeña fe, menor fe. Pero lamentablemente algunos quieren ser un maestro con arrogancia, quieren enseñar solamente. Nadie tiene un derecho a reprender a otros. Nadie tiene un derecho a ver la paja de otros. Ustedes deben quebrantar todas las arrogancias. Algunos dicen a su hermano: tú eres demasiado orgulloso, tú eres muy arrogante. Ya que tiene arrogancia en su corazón, habla así. Ya que guardan sus mandamientos y es que quieren enseñar y reprender. Pero por causa de esto, y no puede reconciliar con sus hermanos. Debido a esto, el reino de Dios no puede ser perfecto. Lo que es enseñado, lo que es reprendido, si tiene buen corazón, entonces no habrá ningún problema. Pero lamentablemente, en el caso de los hombres de la carne, sentirá molestia y eso habrá la lucha. Por lo que nuestro Señor no desea casi nada, nunca reprende. El Señor Jesús nos dijo que no debemos reprender a nadie, sea bueno o sea malo. Es decir, ahora quiere reprender a otros, entonces no tiene corazón de servir a otros. El espíritu, la verdad, es servir a otros. Servir a otros es el corazón de respetar. Respetando a otros, ¿cómo se puede ver la paja de otros? Aunque pueda ver una paja, sentirá un dolor tan solo ver la paja de otros. Es decir, no quieren no quieren descubrir la maldad, la paja de otros. Si revela el pecado de otros, es mismo que menospreciar a otros. Si realmente respeta a otros, siempre quiere hablar buenas cosas de otros. Nuestro Señor no contenderá ni voceará, la caña cascada no quebrará y el pábilo que humea no apagará. Nuestro Señor vivía así. Nunca menospreciaba a nadie, nunca dañaba a otros. Siempre respetaba a otros. Así nuestro Señor, nosotros también debemos respetar y servir a otros con corazón sincero. Entonces, nuestros hermanos respetarán a nosotros. Ya que usted guardará los mandamientos, quieren enseñar a otros, usted es arrogante. Es una gran maldad. Nosotros debemos ver siempre las cosas buenas de otros y humillándonos debemos servir a otros. Es la vida de Cristo, vida de cristianos. Tal persona será aprobada por el Señor. Quiero decir la conclusión. Aunque oramos fervientemente, aunque damos muchas ofrendas, aunque trabajamos fielmente, pero como le dije hasta ahora, si tiene esta vida de la carne, entonces no podrá decir la respuesta, gran bendición. Pero si despojamos de esta maldad, si tenemos gran corazón y corazón bueno, entonces podemos ser aprobados por el Señor. Entonces, naturalmente, recibiremos gran bendición. Tal pero será grande en el reino de los cielos. No solo esto, sino también en esa tierra podrá recibir la respuesta a sus oraciones.
Salmos capítulo 37, versículo 4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Esta palabra se realizará en su vida. También Dios Padre usará a tal persona como instrumento, es decir, cuando servimos y obedecemos. Nuestro Dios usaba a este Jesús que hacía esta obediencia y servir a otros. Filipenses capítulo 2, versículo 9 y siguiente dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor y para gloria de Dios Padre. Todos ustedes, como nuestro Señor, deben vivir con amor y servir a otros para ser aprobado por el Señor. También, como el Señor, ustedes deben tener gran corazón para ser buen instrumento de Dios Padre. Para esto, ustedes deben agrandecer su corazón para que mucha gente pueda estar y descansar dentro de su corazón. Cuando tiene ese gran corazón, puede cumplir la misión mundial. Cuando tiene este gran corazón, puede albergar a cualquier alma. En el mundo hay muchos malos y algunos quieren engañar a otros y algunos quieren ganar solamente el dinero. Pero cuando tenemos gran corazón, podemos albergar a tal personas todos y podemos anchar y andar por el camino de la fe, y entonces podemos desechar las tinieblas de Satanás y podríamos abrir el camino de la salvación. Nuestro Señor, nuestro Dios, nuestro pastor principal están buscando a tal personas. Todos nosotros debemos tener este gran corazón para ser aprobado por el Dios. Entonces, con el poder del pastor principal podemos realizar la misión mundial. Meditando la palabra de hoy, oramos juntos. Bien, Padre Dios, muchas gracias. Hoy yo expliqué sobre aquel a quien Dios alaba. El que tiene gran corazón no se aitará por causa de acontecimientos pequeños. Pero los que tienen pequeño corazón se aitará mucho y se desanimará demasiado rápidamente. Eso, Padre Dios, por favor, bendice a todos los miembros para que puedan agrandecer su corazón y por lo cual pueden ser aprobados y alabados por Dios. Padre, por favor, corrige a nosotros. También, por favor, cuida a nosotros para que no enseñemos a otros cuando guardamos los mandamientos, para que podamos servir unos a otros. Bendícenos. Gracias por tu deuda en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.